Presidente, quiero dejar constancia y denunciar el matoneo judicial que están ejerciendo desde la Fiscalía General de la Nación a quienes los denunciamos y a quienes ejercemos el control político y la vigilancia a sus funcionarios públicos. Me ha denunciado el director del CTI, el señor Dani Julián Quintana, por injuria y calumnia. Resulta que solicité en días pasados a las autoridades investigar al señor Quintana, pues su secretaria privada, la señora Sofía Carreño, fue capturada lavando más de $1 millón del narcotráfico. Solicité investigarlo, pues es muy grave que la secretaria privada del director del CTI esté lavando dinero del narcotráfico. Acá hay dos opciones, señores. O el señor Quintana está involucrado o es incompetente para el ejercicio de su cargo. Le corresponde a él investigar el lavado de activos en Colombia. Estará una persona de su entera confianza, como lo han manifestado funcionarios de la Fiscalía. Venía trabajando con él en la unidad de lavado de activos. Había viajado a República Dominicana en más de 4 ocasiones en lo corrido del año, y esto no generó ninguna sospecha por parte del señor Quintana. Yo aprovecho esta oportunidad para solicitar, para reiterar el llamado a las autoridades a que investiguen al señor Quintana, pero también para dejar presente cómo están utilizando la Fiscalía para perseguir a quienes los denunciamos, para perseguir a quienes ponemos en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública los hechos de corrupción y las irregularidades, el abuso del poder en el ente acusador, en la cúpula del ente acusador. Ahora pretenden, como controlan algunos jueces y magistrados repartiéndoles puestos y contratos, ahora pretenden doblegar al Congreso de la República, violar nuestro fuero y decir y perseguirnos con el aparato judicial, con el ente investigador, con el ente acusador. Esto es muy grave para la democracia. Están utilizando a la Fiscalía a su antojo para repartir el presupuesto a los amigos del señor fiscal sin razón alguna y para perseguir a quienes los vigilamos y a quienes los denunciamos. Muchas gracias, presidente.